presentar la decimoprimera edición de este seminario. Dar la bienvenida a Antequera, que es una ciudad que además de ser histórica, de ser patrimonial, de ser turística... El Seminario Emprendedor 21 en esta edición cambia de formato. Y yo creo que es bueno y además que es coherente. Y además lo ha hecho durante sus 11 ediciones. El hecho es que tengáis una mayor formación y que seamos capaces de motivar desde fuera, los que no somos emprendedores. Vais a tener aquí a personas que han creado su proyecto relacionado con el turismo verde, con lo que se ha generado una cantidad, varias empresas relacionadas con el turismo activo, turismo verde. La propia denominación de la ponencia, emprendimiento en el empleo verde, pues ya nos da una pista sobre qué va a consistir. Es decir, pues, emprender, que ya veremos que se compone de dos palabras, que es aprender y emprender. Al final hay que entender que somos capaces, que podemos, que tenemos las herramientas internas, las capacidades, las competencias para poner eso en marcha. Y necesitábamos de vuestro compromiso y lo hemos pensado. Oye, como ¿por qué no? Vamos a levantaros y cambiamos todos de sitio. Muy bien, venga. La palabra emprender, ¿qué es para vosotros? Retos. Liderazgo. Motivación. Confiar en uno mismo. La formación es muy importante, pero lo que es más importante es la iniciativa y las ganas y la diferenciación del producto. Yo voy a empezar, si me lo permitís, con un vídeo. Un vídeo que a lo mejor habéis visto algunos de ustedes ya, que está en YouTube y que además está siendo muy visto, pero que yo creo que tiene bastante que ver con el emprendimiento. Fundador, es una persona que tiene sueños, ambiciones y metas. Existe una buena posibilidad de ser el mejor jugador de fútbol que el mundo ha visto. Tienes que empezar tú a crear. El logo de Kilómetro Cero, que es el loco proyecto en el que hace un año y medio nos embarcamos un director de cine y una periodista. Esto es un taller de cocina en la escuela de Pepe Kitchen. Esto es una tienda online con la que nosotros colaboramos, que es la Alacena de Málaga. Yo voy a dar las claves un poquito más técnicas de cuáles son nuestras herramientas para competir. Nosotros somos la dehesa Los Monteros, somos ganaderos y fabricamos embutidos de ibérico de alta calidad. Mi experiencia es, estudia muy bien el mercado, sueña con el producto que quieres ofrecer, pon toda tu pasión, métete de lleno en eso, métete de lleno, pero siempre con la cabeza muy fría. Porque damos un pasito más buscando nuevos nichos de mercado. Cuando decimos infraestructura, quería decir bien infraestructura blanda, porque no hace daño al territorio y vayas a transitar por ella. Vais a tener además la oportunidad de ver el Caminito del Rey, como decía el alcalde de Álora, que es quizá una de las joyas de la provincia, a él le gusta decirlo así y es cierto. Toda realeza, beleza, mãe da natureza, corpo astral. Es tu gran señal.
aquí tenemos un silo. Esto lo excavaban y lo utilizaban para guardar lo que es el grano, ¿no? La comida, el alimento. ¿Y qué hacían también? Conforme iban extrayendo las piedras, los convertían en bloques. Así que vamos para allá. Esto es de continuidad, esto quiere decir que vais bien. Si hay una X, quiere decir que por ahí no es. ¿Vale? En esta zona, el río Guadalhorce se rompió por ahí. Fijaros que toda esa hendidura que hay ahí, esa hendidura está ahí. Por montañas del mundo en estos años.